también dando y cuántos sí, serían como... Sí, mira, hay municipios que sí tuvieron muchas afectaciones. Por ejemplo, Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, La Pacoya, son algunos de los que sí tuvieron más afectaciones, más de alrededor de 2.000 viviendas afectadas. Y aquí por Misantla, por La Colula, sí. ¿Tuvieron las afectaciones y lograron saber cuántas familias son de esta? Sí, más de 2.000 por ahí, en La Colula al menos, sí. No, tuvieron afectaciones de que se les volaron sus láminas en los techos, algunas con inundaciones, y eso es lo que le estamos reponiendo. Láminas y dándole paquetes para limpieza de sus casas, para reponerles lo que ya ocuparon, ¿no? Okay. Limpiezas de sus casas y colchonetas y cobijas, despensas. Nos dio suficiente material para atender la contingencia. Lo que vamos a hacer es que lo que nos haya dado y se haya entregado y lo tengamos documentado, lo vamos a informar cuando venzan los plazos de Fonden y decirle si es que sobra material, ya sea que lo regresemos o se queda para un siguiente evento de Fonden de declaratoria. Solo lo podemos ocupar para cuando hay una declaratoria. En esta ocasión solo pidieron material, no pidieron recurso como tal, como lo hacían las pasadas administraciones. No. Sí, te les comento, la declaratoria de emergencia solo da apoyos inmediatos, como lo que les comento, agua, despensas, láminas. Si se pide declaratoria de desastre, es para poder obtener recursos para rehabilitar infraestructura, pero en este caso la infraestructura dañada, que fueron varios caminos y algunos otros asuntos de sistemas de agua potable, se está tratando de solucionar a través del Estado, o de los propios municipios incluso.